¿Cómo están, gente? YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hablar acerca sobre el nacimiento de las Rhinoclemis areolata y la actualización de las crías que hemos tenido este año. Bueno, aquí pueden ver la primer cría del año de la Rhinoclemis, apenas nació ayer y pues se ve un poco activa. Y bueno, eso es lo que le quería mostrar. Ahora les voy a mostrar las crías cómo se encuentran. Bueno, vamos a iniciar con las estaurotipos triporcatus, las tortugas tres lomo. Ahí pueden verlas, que ya están un poquito más grandes a comparación de cuando nacieron, que eran más débiles y pequeñas. Bueno, pues ahí las pueden ver que están un poco más fuertes. Esa de ahí está un poquito más clara que las demás y que todas. Pues ahí las pueden ver, son algo tímidas, casi no les gusta salir a la cámara, pero ahí están las 5. Las 5 vivas, las 5 que nacieron de los 5 huevos. Ahora vamos con la siguiente especie para que vean cómo se encuentran. Vamos a iniciar con las venustas, las pavorreal, las trachemis venusta. Ahí pueden ver 1, 2. Como pueden ver, en su caparazón tienen líneas negras. Eso quiere decir que están creciendo y que están desarrollándose. Ahí pueden ver la tercera. En total de estas son como 9, son las que me quedan ya, eran 9. Hubieron más de 130 huevos. Afortunadamente los 130 huevos nacieron. Y ahorita ya solamente me quedan estas que están viendo en pantalla. Esa está lastimada. Esa la encontré en el acuaterrario, donde están las grandes, enterrada. Y posiblemente algún otro animalillo o insecto le mordió ahí y se lo fracturó. Y bueno, ahí pueden verlas. Ahora vamos con las quinosternon, que ahorita van a salir un momento. Ahí está la primer quinosternon, también está un poquito más grandes a comparación cuando nacieron. Está una y la otra, la parejita de quinosternon, que solamente fueron 2 huevos y se lograron los 2. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden regalarme un exquisito like. Yo me despido, pero antes me gustaría que dejaran en los comentarios de qué les gustaría el próximo video. El comentario con más like va a ser el video, va a ser el comentario ganador y de eso será el próximo video.